Y ustedes no oyeron todo. Es peor de lo que vieron los ciudadanos. Porque ustedes no oían la palabra tongo, no oían la palabra sinvergüenza, golfo, patadas en el piso, manotazos en los escaños, chillidos. Entonces, eso es tan horroroso. O sea, yo ya sufro muchísimo porque yo he sido durísima con el PSOE, con el PP, cuando no atienden a Canarias, pero nunca he insultado ni he faltado al respeto. Y no se es más oposición o más gobierno con palabrotas, con insultos, con esos espectáculos. Era mucho más duro Rubalcaba o una Soraya Sáenz de Santa María o yo en determinados momentos. Soy mucho más dura que eso que es el insulto y la descalificación. El espectáculo, que además no lo vieron todos ustedes, ni llegaron a oír todo. Fue denigrante como país, como representante de los ciudadanos. Me da mucha pena, mucha pena que no se sepa incluso manifestar tu oposición, ¿no? Parece ser que el diputado no solo se equivocó en esa votación, sino en otros puntos del orden del día, que no votó como su partido. Segundo, el reglamento del Congreso sigue vigente el antiguo antes de la pandemia, que regulaba el voto de los el voto telemático no presencial de una forma específica que figura en el reglamento del Congreso, que cuando eran uno o dos diputados se podía hacer, que es que los letrados llaman, tienen la obligación de llamar al diputado para comprobar qué ha votado y qué ha votado. Eso ha sido imposible en pandemia porque éramos pues 200 y pico a veces diputados que tenían que votar y de facto se ha hecho de otra forma, que es la confirmación, que lo he hecho yo una o dos veces porque yo casi siempre estoy presencial. Entonces, la propia presidenta del Congreso, hace en la Junta de Portavoces de que tuvimos el martes, dijo que había que cambiar el reglamento para el voto telemático, cosa que no se ha hecho. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque todos aceptamos de facto que se hiciera de una forma para facilitar el voto telemático en la pandemia, el reglamento ante un tribunal no sabemos si esto va a ir por la vía jurídica, qué va a ser. Segunda cuestión que está en el aire. Bueno, la decisión que se tomó de no dejar al diputado entrar y votar corresponde a la mesa. Y parece ser que no hubo reunión de la mesa y que los miembros de la mesa, que no son del Partido Socialista y Podemos, han pedido una reunión urgente de la mesa, que es la que interpreta el reglamento. Entonces, casos de errores de voto, ha habido muchísimos. Mariano Rajoy, Pedro Sánchez se equivocó. Nunca se ha corregido. Cuando uno se equivoca en votar, no se corrige. No hay posibilidad de corregir el voto ni de repetir las votaciones porque te confunde. Eso está clarísimo en el reglamento. Otra cosa es que se quieran buscar vericuetos para que, no sé, que dentro de 2 años, cuando resuelvan los tribunales, o dentro de 3 años se va a volver a repetir. Lo que está claro, que entra en la vía judicial y que a corto plazo no va a haber un pleno de repetición. Y bueno, hoy estoy pendiente, acabo de hablar con el Congreso antes de entrar en este acto, de ver cuándo es la reunión de la mesa del Congreso, que nos informe qué informe han hecho los letrados y qué acuerdo toma la mesa, que como diputada yo siempre aceptaré el informe de los letrados y el acuerdo de la mesa. Otra cosa es el derecho legítimo que tienen los partidos políticos a ir a los tribunales, pero que no va a tener efectos prácticos en lo que puede ser la modificación.